Sí, esto ocurrió el día de ayer, aproximadamente a las 22 horas. Recibimos un llamado al teléfono 101 de parte de una vecina de calle Irigoyen al 500, que nos manifiesta de que estaba alojando a dos personas provenientes de la ciudad de Buenos Aires, un matrimonio, el hombre de 40 años, la mujer de 39, que desde el día domingo se contacta con ellos en el sector de la terminal, enterada de que estaban aquí en la ciudad buscando trabajo, sin vivienda, sin techo, sin comida. Les brinda gentilmente su vivienda para que ellos pudieran comenzar a buscar trabajo y estar con las condiciones mínimas aquí en la ciudad. Es así que le da ingreso a su casa, pero aparentemente en el transcurso de estos días se produce algún faltante en la vivienda. Esta mujer, teniendo en cuenta que en la vivienda no había ingresado otra persona más que estas dos personas que tenía alojada, sospecha que no serían ajenos al faltante de algunas prendas de vestir y dinero. Es por eso que avisa ayer a la policía se constituye en el lugar, los identifica y al solicitarle que exhiban sus bolsos, únicas pertenencias que llevaban consigo, sacan del interior prendas de vestir que son inmediatamente reconocidas por la damnificada como de su propiedad, como así también algo de dinero en efectivo y algunos productos o elementos que habrían comprado con el dinero que aparentemente estaría faltando. En estas circunstancias se procede a la aprehensión de los mismos, al traslado de la sección al CAI donde están en este momento alojados y el secuestro de esos elementos supuestamente sustraídos que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Feria para averiguar si efectivamente esto ha ocurrido de esa forma.